Bueno, el día de hoy, como lo dice el título, quiero que me acompañen alrededor de Playa del Carmen para que vean qué lugares están abiertos y cuáles están cerrados debido al problema actual del coronavirus. Y si quieren saber, no se vayan y comenzamos. Pero antes de que se me olvide, ya saben que suscribirse a mi canal es gratis. Y también si quieren ver muchísimas fotos que subo aquí de playa y de otros lugarcitos, restaurantes, de todo tipo, recomendaciones, síganme por mis redes sociales que se las voy a poner aquí abajo en pantalla. Y ahora sí, acompáñenme, comenzamos. Ahí por la bicicleta, pero ahorita vamos a irnos por otra calle con la que sí puedo pasarla con la bicicleta para que vean que está todo abierto. Es importante hacerles saber que las farmacias están abiertas. Como pueden ver, las casas de cambio también están abiertas. Son mínimos los locales que están cerrados. La verdad es que la mayoría están abiertos, pero pues aquí podemos apreciar uno que otro cerrado. Todos los hostales están abiertos. Turista sigue llegando a vacacionar, como pueden ver. Y también es muy importante, por si se llega a ofrecer, espero que no, que el doctor está con sus puertas abiertas. No necesita cita, dice que puedes pasar. Más vale. Las playas siguen normal, la gente sigue yendo a la playa y les voy a mostrar a continuación algo importante que vi también acerca del sargazo. El famoso lugar Coralina abierto. Y uno de mis lugares preferidos y favoritos, que es el Chuchu Café, está cerrado hasta nuevo aviso. Pero bueno, más vale la seguridad y la tranquilidad. Y también el Coco Bongo permanecerá abierto. Me informé en las ventanillas y me dijeron que hoy por hoy no cerrarían. Colectivos, como pueden ver, llenos, la gente lo sigue utilizando como medio de transporte y un saludo para ustedes. Bueno, amigos y amigas, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido este video. Como pudieron ver, todo está funcionando a la normalidad. Yo traigo mi cubrebocas en mano o a la mano por si se ofrece, pero aquí nadie lo está usando. Está todo normal todos los días.
playa, quinta, lugares, restaurantes, bares, todo como si nada, como pudieron ver y darse cuenta. Aproveché para darles un paseíto y pues también darme un paseíto yo en bicicleta. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Si fue así, dale like o manita arriba. Y pues no me queda nada más que decirles que nos vemos en el próximo video y mucha vida. Bye.